La decisión del consejo me dejó anonadado, pero el plan de Miller me dio esperanzas. Una vez más, subí a las ruinas de Moscú en busca del secreto de D6 y de una forma de resucitar toda una horda de misiles. Archivos militares que están en algún punto bajo la biblioteca principal. Podremos hacerlo a través de la sala de lectura principal, ¿de acuerdo? Basta de helarse aquí, vamos. Vamos, muchachos. Biblioteca, quedé impresionado. Aquello parecía el castillo de un cuento de hadas, y como en los viejos cuentos, había monstruos custodiando sus tesoros. Danila, vigila el exterior. Nosotros revisaremos la sala con Artyom. Parece que todo está tranquilo. ¡Muchachos! ¡Nos visita una bandada de pájaros! ¡Artyom! ¡Deprisa! ¡Voy hacia allí! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Artyom! ¡Si la puerta de arriba está cerrada! ¡Intenta abrirla de alguna manera! ¡No podremos contenerlos mucho tiempo! ¿Qué demonios buscan aquí? Un aperitivo. Y eso somos
te muevas! ¡Te recogeremos al volver! ¡Es broma! Unos minutos más y esas bestias nos habrían descuartizado. Buen trabajo, Artyom. Que lo vayamos a oler con las máscaras de gas. Artyom, ve a echar un vistazo a las habitaciones laterales. Tal vez encuentres la forma de abrirlo. Lo estás haciendo bien. Bueno, bueno. Neuronas y sinapsis. Sistemas motores supraespinales, vaya. Ahí ve, pino junto al camino. Me resulta familiar. Thank you.
cuándo se acabará todo esto. El plano del edificio. La entrada del archivo militar está en el primer piso de la biblioteca en algún lado. La puerta por la que ha entrado el bibliotecario lleva hacia allí. No nos queda mucho tiempo, pronto amanecerá. Ve y recuerda lo que te he dicho sobre las bestias. Intentaré volver en cuanto me sea posible. Una vez más me quedé solo. Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos, literalmente. Oh!
El archivo subterráneo era un lugar terrorífico y no tenía idea ni de qué buscaba ni de dónde encontrarlo. Pero me resistía a pensar que todo lo que había hecho iba a ser en vano.